Hola, bendiciones. Quiero saludar a todos los que nos están viendo. Me están viendo en su teléfono, en la computadora o en su carro. No sé, no maneje viéndome, sino pare y vaya a ver este mensaje. Y el mensaje de hoy, la semilla de sabiduría, es cómo crecer espiritualmente. Esta pregunta, ¿cómo crecer espiritualmente? Usted sabe que una de las grandes frustraciones de un pastor o de un líder es cuando las personas son inmaduras. En el trabajo, en la iglesia, es una frustración para uno como padre natural y como padre espiritual ver a muchos hijos luchando, tratando de que nunca maduran, tienen los mismos problemas. Y déjeme introducirle yo mismo con mi propio testimonio, para que usted entienda y usted sepa mi propio testimonio. La gente siempre me pregunta, ¿cómo usted puede mantenerse en el filo cortante como apóstol? Siempre está predicando mensajes de la hora. Bueno, eso toma madurez espiritual y para eso toma tiempo de consagración. Es un tiempo de búsqueda, de oración. Es un tiempo de estudio de la palabra. Es un tiempo de estar separado en tiempos de ayuno, en días de ayuno y oración. El crecer espiritualmente y toma un tiempo de negarme a mí mismo. Es decir, cuando alguien está disfrutando la vida, yo estoy ayunando, yo estoy orando. El crecer espiritualmente toma el morir a uno mismo. No es de apretar un botón y usted es maduro. Y en mi propia vida, y yo le compartí a uno de los programas que yo estaba haciendo, en el testimonio de mi propio hijo Ronald, uno de mis hijos. Yo me recuerdo que cuando estaba en high school, él sacó, siempre he sido una persona muy inteligente, pero ahí me sacó malas notas. Yo siempre tenía que estar encima de él para que hiciera las tareas. Pero después que terminó high school, él me dijo, Dad, no tienes que recordarme. Yo tomo responsabilidad para hacer mi tarea, para hacer mis estudios. Y nunca más le recordé. Eso es una señal de madurez, que tomó responsabilidad. La primera marca de una persona madura es que toma responsabilidad por su vida. Es responsable en su trabajo, llegando temprano. Es responsable y está enfocado. ¿Y por qué le digo esto? Es importante para que ustedes se relacionen conmigo. Yo soy un hombre con debilidades, con defectos, como usted lo es. Entonces, no existe un hombre perfecto. Y entonces es importante que usted se pueda relacionar que yo también tengo que morir a mí mismo para poder crecer espiritualmente. La pregunta la comenzamos a leer en Primera de Corintios. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, pero cuando fui grande, Primera de Corintios 13:11, dejé lo que era de niño. Esto es poderosísimo. Entonces, cuando era niño, hablaba como niño. Y Pablo estaba hablando cuando era físicamente, pero también espiritualmente. Hoy en día, yo sé cuando una persona es inmadura de la manera que habla, porque todo lo que habla es acerca de él o de ella. Se trata de mí, yo soy primero, solo yo, etcétera, etcétera. Y todo es para conmigo. Entonces, dos dice, hablaba como niño, pensaba como niño. O sea, si nosotros no hacemos un cambio de mentalidad, vamos a ponerle. Si usted piensa que usted tiene que ser pobre en la vida, si usted piensa que usted nunca va a lograr nada en la vida, esa es una persona inmadura. Usted tiene que pensar que usted sí va a tener éxito en la vida. Con esto lo que le quiero decir, que cuando la manera que hablamos y la manera que pensamos muestra nuestra inmadurez. Si se trata de hablar de nosotros mismos y de pensar solo de nosotros mismos, está mostrando nuestra inmadurez. Entonces, lo segundo dice, pero cuando fui hombre o cuando fui adulto espiritualmente y naturalmente, dejé lo que era de niño. Y vuelvo a repetir acá, puedo usar. Hay muchos jóvenes que me están viendo hoy, que tienen 20 años, 25 años, otros tienen 30 años, y en este momento usted sabe qué piensa como niños, porque ahora están el Nintendo, el Xbox, no sé cómo se llama eso, y hasta son personas casadas y todavía tienen juguetes de niño. En otras palabras, la mentalidad de ellos se quedó hace tiempo. Y quiero decirle que hoy en día, en la familia,
las mujeres están buscando, no un niño que juega con Nintendo o con juegos, whatever, de como le quiera llamarle, y los hombres tampoco, están buscando una mujer madura. So, ¿cuál es el punto? El punto es que hoy en día esta generación no ha crecido espiritualmente. Entonces, el crecer espiritualmente nos da la solución, Pablo. La primera, para crecer espiritualmente, tenemos que estar buscando y estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a traer los cambios a nosotros. Nosotros tenemos que enamorarnos de la palabra. La palabra de Dios renueva nuestra mente. Y los que ya son niños, vamos a, número uno. Número dos, vamos a poner a un lado las cosas que son de niño. Hay muchas cosas que son de niño. Vamos a ponerle, me recuerdo una vez, estaba predicando, esto es un testimonio personal, fui a predicar a un lugar y se paró una persona. Y esta persona se paró y dijo, todos los pastores que estábamos empezamos a dar saludos, pasé yo, y este se paró y dijo, estoy aquí parado, quiero decirle que Dios me ha usado para resucitar muertos, echar fuera demonios, etc. Y dijo, yo estoy invitado en todo el mundo. Entonces tú empezó a hablar de él. Y realmente ahí quedó expuesta su inmadurez. Porque no se trata de nosotros, se trata de mostrar a Jesucristo. No se trata de nuestra ambición, se trata de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el punto, si todos los que me están viendo? El punto es, si nosotros vamos a crecer espiritualmente, pongamos a un lado todas nuestras inmadureces, personas que se ofenden tan fácil cuando son corregidas, personas que se ofenden cuando, o cuando alguien les ofende, no perdonan. Hay gente inmadura, gente como habla, como se expresa, emocionalmente inestable. Y ya dije, Pablo, dejemos esa bobería, dejemos el chisme, dejemos la falta de perdón, dejemos todo el quejarnos y vamos hacia adelante a parecernos a Jesucristo. No se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Así que si usted me está viendo ahí en su casa, yo quiero hacer una oración para que Dios desate sobre su vida una unción, una gracia para crecer. Padre, desato gracia, desato favor para cada uno de ellos y que cada uno de ellos se parezca a la imagen y semejanza de Cristo. Cuando las personas estén con ellos un día, un par de horas, las personas pueden decir, ese se parece a Jesús. Padre, los bendigo y para que pongamos a un lado todas las niñeces e inmadureces y vayamos a ser el hombre y la mujer madura que tú deseas en nuestra vida. Sean bendecidos. Amén.